way. Your job's a joke, you broke. Pues sí, amigos de YouTube, acá estamos con un nuevo tutorial. Mi nombre es Carlos Betancourt y este es mi canal Charlex Artbook. Y sin más preámbulo, empecemos. Acá yo les voy a mostrar mi forma de dibujar cacheteros, booties, petacas o como ustedes lo quieran llamar. Y si se preguntan qué hay en esa carpeta trifásica de allí, quédate hasta el final del video para que sepas qué hay dentro. Así pues, como dice el título del video, hablaremos del teorema de las caraotas. ¿Pero qué son las caraotas, vale? En mi país se le da ese nombre a una especie de grano que cocinado puede colocarse en una arepa, en una sopa o en un pabellón criollo. Y saben, en ninguno de esos platos la caraota lleva azúcar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el grano con los cacheteros que haremos hoy? Simple, su contorno en dibujo es una forma simplificada de nuestra pelvis. Y como me lo pidieron en Facebook, estaré haciendo cacheteros de los personajes femeninos y un masculino del juego Overwatch. Así que empezaremos por Tracer. Let's get to it already. Lo primero que debemos hacer es dibujar una línea, la línea de la columna, una línea guía que nos dirá hacia dónde se está moviendo la pelvis. Las mujeres hacen una letra S cuando mueven la cadera de un lado hacia el otro. También hay que tomar en cuenta la posición de los hombros, pero esto lo veremos en otro tutorial. Si desean ver un tutorial de figura humana, coméntenlo en la barra de comentarios. Acá estamos viendo que ya vamos a darle forma a nuestra primera caraota, que sería la pelvis izquierda, y acá vamos a darle la forma a la pelvis derecha. Hacemos dos círculos donde van a estar ubicados los fémures, el hueso del fémur. Tenemos nuestra línea guía que nos va a indicar hacia dónde van a estar dirigidas las piernas. Posteriormente vamos a empezar a ubicar el contorno de lo que vendría siendo ya la parte exterior del cuerpo, siguiendo el movimiento que hemos hecho con nuestra línea guía. Esta S que habíamos planteado en principio la vamos a tener aquí abajo. Luego empezamos a darle la forma como tal a nuestro cachetero. Es un poco complejo todo este proceso, sin embargo pueden usar y deben usar imágenes de referencia para darle la curvatura natural que va a tener el glúteo de la mujer según la posición en la que se encuentre, según la postura que la mujer esté tomando en ese momento. Y algo muy importante que tener en cuenta es la gravedad. ¿Por qué es importante? Porque el glúteo es un músculo y los músculos tienen un peso delimitado. Por lo tanto, va a tener una caída natural según sea la gravedad. Y ya tenemos listo nuestro primer cachetero, que es el de Tracer. Seguimos con el segundo cachetero que le pertenece a D.Va. I'm just getting warmed up. Aquí vamos a ir aumentando la dificultad y haremos que se arquee hacia la izquierda. Y para comenzar, así como en el primer sketch, haremos la línea guía y posicionaremos nuestras caraotas. La estructura de la S va a seguir prevaleciendo y podemos ayudarnos con ella cuando tengamos alguna duda de cómo dibujar la pelvis y a posicionar los fémures. Esto ayudará a que el resultado final quede lo más natural posible. Tengamos en cuenta una vez más la gravedad. Cómo esta afecta a los músculos, no solo de los glúteos, sino que también de las piernas. Y con natural me refiero a que nos mantengamos en la línea de lo proporcional y que no vayamos a lo Nicki Minaj. Y todos sabemos cómo ella tiene esos cacheteros, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo lo más chévere posible, que se vea atractivo a la vista y que cumpla la función de llamar la atención como se debe y que no sea algo grotesco. Y
Y pues acá tenemos el resultado. Acá quizás se ve un poco a lo Nicky, pero es algo que podemos corregir. Sin embargo, se ve grande, se ve interesante y podemos utilizarlo en cualquier ilustración y funciona. Es lo que nosotros estamos buscando. Acá concluimos con nuestro segundo sketch. Ahora vamos por el tercero. Otra forma de visualizar la pelvis es realizando cajas. Estas van a simplificar aún más la anatomía. Nos ayudará a ver el panorama menos complicado y para buscar velocidad al momento de bocetear. Este método también es bastante útil. El tercer cachetero le pertenece al nuevo personaje llamado Ash. We have an understanding. O Ashi o Ash. O Ashe. Seguimos entonces aumentando la dificultad. Esta vez haremos un cachetero en contrapicado. Como si tomáramos una fotografía sin ánimos de perversión alguna desde el suelo. Y tengamos una vista más amplia de los glúteos del personaje. Esto, como se diga, se oye muy, muy mal. Prosigamos. En este punto debemos jugar con la proporción de las caraotas. Por ley visual, la parte de abajo se verá mucho más grande que la parte de arriba. Así pues, esto afectará todo lo demás. Los muslos podemos refinarlos como cilindros que tendrán el mismo efecto visual que las caraotas. Angostos arriba y amplios abajo. Esta forma está hecha para ser atractiva y sensual. Así pues, el dibujar curvas es lo esencial. De igual forma, las referencias fotográficas son de gran ayuda. Y bueno, esta pose no se conseguirá en revistas de productos de cocina. Así que hay que ampliar nuestro compás de búsqueda a sitios de internet un tanto más interesante. Una vez finalizado nuestro sketch, podemos aplicar el mismo sistema de las cajas para verlo desde otra forma. Vemos que esta vez la caja va a tener otra proporción, se va a ver la parte de abajo del paralelepípedo que estamos trabajando y va a tener una inclinación determinada por la postura del personaje. Eso lo vamos a determinar nosotros cuando empezamos a construirlo y como hayamos pensado en un principio la posición del espacio. Los dos cacheteros siguientes le pertenecen a Mei y a Farah. El proceso para crearlos es básicamente repetir los pasos anteriores. Una línea guía y posicionar las caraotas en el lugar que corresponden. Como estamos trabajando en una superficie 2D, buscaremos hacer nuestros dibujos en 3D. Así que si pensamos trabajar estos cacheteros en perfil, busquemos la manera anatómicamente correcta de que podamos apreciar ambos glúteos. Esto se verá mucho más atractivo y le daremos la ilusión 3D que estamos buscando. Las cajas que he colocado desde el principio hasta el final servirán de referencia por si este método les resulta mucho más fácil. Para Farah tenemos un movimiento. Este cachetero es complejo porque acá debemos tomar en cuenta que hay una interacción entre el muslo y un cachete. Y la mejor forma de lograr el efecto caminata es a través de la referencia fotográfica. Con el tiempo la memoria podrá hacerse cargo, pero antes las fotos son la mejor opción para ti. Y de nuevo, esto no se consigue en revistas de cocina. Si lo harán en vivo, pídenle a su novio o novia que lo haga. O si están en casa, asegúrense de cerrar bien la puerta. Porque seamos claros, abrir páginas interesantes y decir que son con motivos artísticos, bueno, te dirán que le estás viendo la cara de huevones. Por último, tenemos los cachetes de Hanzo. Let the dragon consume you. Porque nosotros también tenemos glúteos, ¿verdad? La pelvis masculina es más cerrada que la femenina, por lo que los glúteos van a ser más pequeños, pero están allí. Y hay que darles la forma que ameritan. Las caraotas que usaremos estarán en una posición mucho más vertical, por lo que el contorno que se dibujará al final será menos pronunciado. Y pues acá, muchachos, tenemos los 6 cacheteros del juego Overwatch, tal y como me lo habían pedido en Facebook. Espero les haya gustado. Ahora vamos a ver qué hay dentro de esta caja trifásica que seguro les va a gustar. Y bueno, ya que estamos en confianza, les agradecería mucho que me siguieran en Instagram, @charlexpiso66. Ahí todos los días estoy subiendo contenido muy chévere allí, así que los espero por allá.
Así pues, terminamos este tutorial de cacheteros. Si les gustó el pincel con el que hice las líneas en este tutorial, abajo en la descripción encontrarás el enlace para descargar mi pincel de tinta. Gracias por haber venido a ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus panas. Puedes seguirme a través de mis redes sociales y sugerirme más tutoriales en la barra de comentarios. Nos vemos pronto.